right here. Forrest Gump, John Lennon. Welcome home. You've had quite a trip. Can you tell us, what was China like? In the land of China, people hardly got nothing at all. No possessions? And in China, they never go to church. No religion, too? Oh. Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. Some years later, that nice young man from England was on his way home to see his little boy and was signing some autographs for no particular reason at all. Somebody shot him. Conferencia de prensa de un film de Diego Kaplan, ¿sabés nadar? Yo tampoco. Bueno, vamos a tratar de estar con Leticia Brediche, Iván González, Antonio Viramén, que está por llegar o no. Vamos a ver si está el director también, que en este momento está rodando en Mar del Plata. La conferencia de prensa vemos. Es un grupo genial el que informaron, ¿no? Sí, es un buen grupo de amigos, eso está bueno. Contame un poquito de qué es esto de saber nadar. Es una película dirigida por Diego Kaplan y que tiene la particularidad de ser la primera película de cine así, independiente. ¿Y qué onda esto de estar grabando acá en Mar del Plata? ¿Vos haces surf, algo? No. ¿Sabés nadar? Sí, eso sí, me encanta nadar. Cuando era chica era aficionada a natación. ¿Tu personaje cuál es dentro de...? Leo. Leo, que es un surfista rasta. Muy colgado, que ganó un campeonato. Es el mejor amigo de uno de los protagonistas. Un personaje que se llama Lila, es un personaje que es la amiga de la protagonista, digamos, del Dolores, que es Leticia Brediche, que tiene estas mechitas, que en cierto modo Lila es como una de esas minas que se animan a hacer cosas, y si van a una fiesta les gusta un tipo, lo encaran de frente. Entonces Lila es como una mina muy explosiva, muy transparente, como muy legal en los afectos, con las amistades. Es como desbocada, es muy simple. ¿Y sos desbocada siendo Mariana Bristina? En algunas cosas sí. Lila va de frente, si le gusta un pibe lo va a besar, le va a decir que es re lindo. Y en eso sí que me siento un poco identificada, yo soy como una mina así. Sí, Mariana. Camarógrafo. Todo un mono te tiró una lista. ¿Quién de ustedes sabe nadar o hacer surf? Que ninguno. Vamos a hacer sal. Un detalle. Llegan a hogar, yo no puedo ir a rescatarlo. ¿No? No. ¿Me dicen Mar del Plata? Sí. Un punto recién. Un detalle. ¿Con qué códigos te manejas vos en tu vida? ¿Personal? ¿En actoral? ¿Qué es lo personal para vos? El código es el lenguaje que vos incorporás en tu vida para mí. No es eso, pero yo lo incorporo. Es como un código, digamos. El humor para mí es un código. Yo a veces puedo llegar a decir cosas desde el humor mucho más fácil que desde otro lugar. Los afectos son código, las miradas para mí son códigos. Si el otro me tira como una buena mirada, yo... En lo actoral, el deseo para mí es un código. Si estando que deseo, si me siento como carnal en este momento, bueno, soy apasionada, ¿no? Vinimos a un lugar re loco, se llama La Cuadrada. Pero lo loco del lugar no es el lugar en sí, sino como casi todos los lugares que son locos,
lo loco es quien los hace. Y bueno, tuvimos la suerte de conocer a Coco Morán, que es el generador de todo este multispacio, que es increíble, después lo vamos a mostrar bien. Y ahora vamos a charlar con él, lo van a conocer ustedes, acá, en Código. No, por nada, si vos preguntás que soy el animal. Pero hay una serie de circunstancias, no todo el mundo puede realizarlo. Yo también he tenido mis periodos de una tremenda obligación cuando era cirujano, en el cual corrían como un loco, y no hay sincronía con lo que haces y estás en un mundo totalmente acelerado. En ese momento también he tenido la patología de espacio y tiempo que tiene todo ciudadano. Ahora que tengo tiempo puedo vivir como un animal, o sea, hacer de alguna manera lo que tengo ganas en absoluto, porque no tengo fragmentado el espacio y el tiempo. ¿Y vos considerás que los impulsos que te motivan este tipo de vivencias son los correctos? ¿O analizás cuáles? Son biológicos. Sí. Son biológicas. El gran error de nuestra educación es poner demasiado. No solo conocimiento, conocimiento amplía la experiencia. Ponen a los chicos ideologías, creencias, pautas y circunstancias y pautas que hacen que el chico ya tiene una visión totalmente estrecha del mundo. Y un determinismo. Al chico le dice, las cosas son así. Nada es así. La cosa la tenés que hacer vos. Tu vida la haces vos, tu realidad, tu destino. No hay ningún destino, ni hay ningún camino, ni nada. Pero tiene que ser sana y amplia. Desde el punto de vista de haber logrado esto, o sea, vos tenés, digamos, la oportunidad del reflejo fiel de que es así porque vos lo hiciste. Es así porque yo, no solo porque lo he visto, lo he hecho, sino porque he pateado el mundo. Yo, Sudamérica, América del Norte, Europa y todos los mundos que he caminado yo no soy un turista, yo soy un viajero. Yo he ido en moto al Amazonas, he dado la vuelta a Sudamérica en auto, en la época Sendero Luminoso, 2000 en la Plaza de Armas de Lima o en el RIMAC. O en la época de, o en Colombia, cruzar todo Colombia y andar de un lugar donde no va nadie. En las ruinas de San Agustín de Colombia, en plena selva. Entonces, yo pateo y conozco a la gente. Y sé la formación de cada uno. Y yo solo hablo de mis experiencias. El gran problema que se plantea siempre es el verso transmitido. La única verdad es la realidad, pero tu realidad. Ni siquiera lo mío. Pero en la medida en que vos las quieras corroborar, ahí vas a decir si es posible o no. O mi experiencia me dice que esto es distinto. Por eso yo incito a la gente a ser protagonista de su vida. Bueno, llegamos acá, estamos en cardio, vamos a buscar al doctor que nos va a explicar cómo es el trabajo, qué es lo que hace, qué es lo que siente tener un corazón en la mano. Vamos. Va a estar siempre constituido, presto para la salida, cualquiera sea la patología por la que se requiera el servicio. Nosotros hacemos emergentología, es decir, todos nuestros médicos saben resolver las patologías de distintas índoles. Yo como médico de emergencia estoy en condiciones de atender un parto, de resolver situaciones no de mi especialidad, sino de la emergentología en general, y este es el espíritu del servicio de emergencia. El que se mantiene en el mundo a partir del surgimiento de estos sistemas, que
que es la atención prehospitalaria. ¿Qué sentís vos en una ambulancia y no saber lo que vas a encontrar? Yo creo que la medicina para mí no tiene nada tétrico. Uno tiene una concepción filosófica frente a la urgencia, ¿no es cierto? Y uno es médico de urgencia también por una cuestión de vocación. Uno se siente a veces que en el acto de la emergencia cumple con la verdadera función médica, que es salvar una vida. Por ahí esto es mucho más palpable en una situación en distancia vital, en el que la acción médica debe ser inmediata, porque de esa acción depende la vida de una persona. Solo hay una máquina capaz de realizar todos tus objetivos. Bianchi, la forza, il cuore. Si no la tengo, ¿cómo la vas a ver? Bueno, lo que no tengo. ¿Estás medio enfermo? Yo me saco la media. Ah, ¿por qué te sacas la media? Porque tengo mucho frío. ¿Y te las tenés que poner entonces, no sacar? Sacame, me voy a poner la media acá. Así que como estás enfermo, ¿no estás yendo al jardín? ¿Eh? ¿Cómo estás enfermo, no estás yendo al jardín? El espíritu humano está dado por tus obras, por tus movimientos, tus gestos, tus trabajos. Por eso yo digo, el espíritu, y uno es lo que hizo, y el que no hizo nada no es nada.
enriquecer el espacio. Por ello puedo estar de acuerdo. Sí, con lo que vos justamente, decís. Si vos sos la otra punta. Sí, está bien, está bien. Creo que si en este campo de percepción del que vos hablás, Brasil, con toda la forma armónica, estética, biológica, no está la necesidad de generar un. Las grandes civilizaciones se desarrollan en los climas templados fríos. El individuo necesita hacerse la casa y el tipo necesita vestirse y tiene que comer una comida. El tipo en las zonas del tropical ese, anda por la playa, podés pescar, te comes el pescado en la isla, andas todo el día descalzo, no precisas trabajar para ropa, conseguiste el pescado gratis. Esa lo llamo yo la cultura del coco y la banana. La posición estratégica de la Argentina con respecto a Brasil, a todo el continente sudamericano, es única en el mundo. Nunca vas a encontrar vos una circunstancia geográfica de un país donde dan las circunstancias para el desarrollo de una cultura europea. Este es el país más fácil del mundo, por empezar. Ningún país de Europa tiene las condiciones que tiene este. Este es fácil, tiene todos los climas, es llano. Acá todo es fácil. Es fácil hacer caminos, es fácil. Y es tan fácil que somos vagos. En Europa todo es difícil, tenés que hacer todo. Pero esa circunstancia de facilidad, de clima templado, de desarrollo de una cultura la más avanzada de la humanidad, por lo menos en valores humanos y todo, porque no puede discutir que la cultura europea de alguna manera llega al mejor ser humano. Pero también está acompañada de un mundo, de una riqueza acá a la vuelta de la esquina. O sea, la integración de los pueblos de América a través del Mercosur, si hay alguien que se beneficia es la Argentina. Te permite el acceder a un mundo de una riqueza espectacular, con todas las variantes que se te puedan ocurrir. Desde ríos de agua caliente, la isla fluvial, los pesqueros más grandes del mundo de agua dulce, islas y trópicos como no hay en el Caribe, porque para mí esto es superior, y todo el mundo hay una riqueza extraordinaria, ¿no? Amigos, volvemos con un nuevo informe especial para Código. Estamos a 2 años y medio del 2000 y vamos a hacer un balance de lo que ha acontecido en este último milenio. Salimos con las cámaras de Código a consultar y la gente nos contestó esto. ¿Qué es lo más interesante que han sucedido en los últimos 1000 años para vos? Sí, no sé, para mí las mujeres. La guerra mundial, la segunda, la primera guerra mundial. La primera y la segunda guerra mundial, el nacimiento y la muerte de grandes personas como Gandhi, San Hussein. México 86, Diego Armando Maradona, Menem, Alfonsín, mi vieja, mi viejo y yo. ¿Qué me impactó más? El casamiento. A la gente que consultamos, le preguntamos si tuviese la posibilidad de regresar en el tiempo y regresaron justamente a este mismo siglo. Algunos dijeron, entre otros, que regresarían a la época medieval, a la época de Ricardo Corazón de León, a la época de Lancelot o de Arturo en la Mesa Redonda. Pero muy pocos fueron ellos, o sea que la mayoría decidió vivir en este siglo. Allá va. Si tuvieras que situarte, por ejemplo, en el pasado, ¿qué época te gustaría estar? 100 años atrás. 100 años atrás. Era todo más natural. Napoleón. ¿Sí? Sí, me gusta esa época. Esa época. Sí. ¿Y en el del presente, qué cambiarías? La sociedad del país, la sociedad. Una linda época, si no estoy en lo cierto, pues sería los años, no sé, puede ser 40, 50, una cosa así. Siempre de este siglo, ¿no te hubiese interesado, por ejemplo, estar en el lugar que quedó siempre vacante ahí en la Mesa Redonda del Rey Arturo, por ejemplo? Bueno, podría ser, creo que sería interesante. ¿A esa te gustó? Sería interesante, cómo no, sí. No sé, la época medieval, me gustaría, para intentar arreglar cosas, se vivía tan mal. En los 30. ¿En el año 30? En el año 30, 1930. ¿De este siglo? Sí, de este siglo. ¿En qué época te situarías? No, en la actual. ¿En la actual? ¿Y del actual cambiarías algo? ¿Y el futuro, cómo te lo imaginas? No sé, más con más tecnología. Tenemos que cambiar. La humanidad tiene que cambiar. Si no, no, va mal, va muerto. Pero tiene que mejorar. Si usted tuviera que situarse en algún lugar en el pasado, ¿dónde se situaría? ¿Cómo situarme? Por ejemplo, en una época. ¿Una época? Yo en el 2000. Si usted tuviera que situarse en algún lugar en el pasado, ¿dónde se situaría? Yo en el 2000.
Llegando al final de este informe especial para Código, tenemos como resultado realmente que la gente, y esto nos preocupa, no se acuerda de acontecimientos muy importantes en la historia de la humanidad. Nadie nos dijo de la Revolución Francesa. Algunos lo nombraron a Napoleón, otros que otro hablaron solamente de fútbol, de Maradona. O sea, de acontecimientos que han pasado en esta época, en nuestra época. Pero no tienen noción del pasado. El presente no lo están pasando muy bien y del futuro ni se lo imaginan cómo va a ser. O sea que realmente estamos terriblemente preocupado porque a la gente que le hacemos las preguntas, no sabemos qué tiene archivado en su cerebro. Nosotros seguiremos con más informes especiales para Código. Para Canal 2, Claudia Rodríguez. Y hoy en la noche del sábado vamos a ver quién seduce mejor. Sí, Sobremonte, Coyote y el Divino. Empezamos por Coyote, sígame los buenos. ¿Cómo te gusta que te seduzca un hombre? ¿O qué es lo que más te gusta? Es amable, simpático. Que te regale una flor. No, flores no. Como un auto, algo de eso. Un auto. Así me seduce también, ¿eh? Claro, vamos a dar la vuelta. Me paso para el otro lado, yo también por un auto. Más dulces. Que te regale un chupetín. No. Palabras dulces, soy una buena persona, nada más, y que diga cosas dulces. Si viene con un auto. No, no me interesa. O sea, mentirosa. Yo no, por lo menos no, lo material no me interesa, es lo de menos. Tranquilo, sabe palabras, le bailo. ¿Le bailás cerca? Al lado. A ver, moviendo la cintura. ¡Esa! Están todos de carnaval acá. ¿Cómo haces para seducir a una mujer? De todo, mira. ¿Vos recitás? Negra, de mirarte la me canso, vení sobre el ganso. No. Vamos, acá encontramos a los seductores de todo Sobremonte. Primero la envío, la acompaña a la barra, un buen vaso de champán y todo el chamullo. ¿Qué haces para seducir a la mujer, Condorito? Nada. Que no te tiene tu novia. Nada, si soy un ganador, no la tengo que seducirlo. No. Vamos, ¿qué utilizaste? ¿Qué es arma? El teléfono. ¿El teléfono? ¿Por teléfono? No va por teléfono. Con la simpatía. ¿Con la simpatía? ¿Con un simpático ya está? ¿Arreglamos? Es un comienzo. ¿Te cuentas un chiste ya está? Sí, depende del chiste. Si está bueno o no. Exacto. Entonces vamos a practicar, vamos a escuchar Corona y después te vamos a contar un chiste. Que siga la música, que siga la música. Que siga la música. Che, me decías de tu mujer, ¿la extrañás? ¿La llamás? Sí, claro, que se extraña, ¿cómo no se va a extrañar? Pero pará, y a veces uno dice, bueno, me escapo la bruja, dos meses, descanso. No. Pues debe ser jodido por ahí, ¿no? De tener que cortar con... Es una cuenta de teléfono terrible. Una cuenta de teléfono son mortales. Sí, le pescaban el teléfono. Sí, pero bueno, sabes, ahí... Hay una gran comunicación. Porque tenemos telefónica española. Exacto. Exacto. Saca. Si tuviéramos ahí TNT. Topa ella. Che, qué tarde, Lucio. Yo de esto manejo, pero años. Fíjate mi figura gracias a esto. Todos los detalles. En todo momento.
playa chica. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Ahora en Código, anecdotario. Historias de taxistas. ¿Tienes alguna anécdota en los últimos tiempos, algo que te pueda contar? Es una oportunidad, me tomó en Constitución una pareja, entraron, subieron y a las pocas cuadras entraron a discutir. Bueno, empezaron agresiones de parte de ella. En definitiva, lo que era un viaje que tenía que hacer, terminamos todo en la comisaría. ¿Alguna reconciliación, algo fuerte así con alguna pareja, para mirar por el espejito, algo así? Ah, sí, eso se ve, eso se ve. Las chicas que salen de Constitución, las chicas jóvenes. Sí. Bueno, realmente uno tiene que tener dos ojos. Para esas ocasiones sería bueno un vidrio negro acá. Sí. Sino la gran fantasía que tenemos todos. Alguna mujer que uno mira por el espejo y de repente están los ojos ahí clavados, alguna insinuación, algo. Sí, por lo menos, sí. Y uno anda todo el día en la calle y bueno, y salen comentarios o te pones a hablar con el pasajero. Y bueno, a veces uno se puede llegar a ser una fantasía. Este fue Pepe Vasco para Código con las anécdotas. Aire. Tierra. Agua. Fuego. Tierra y sol, Virrey de Sobremonte. Dale. No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Oh, vení que te cuento. Anoche. No sabes, loco. Una experiencia re loca. Venía en el auto, paro en el semáforo en la costa. Sí. Y parecía que llovía, que no llovía. ¿Viste cuando ve en el vidrio que parece que no sabes si es nieve qué? Entonces saqué la mano a ver qué onda. Me cayó un rayo en la mano. En la mano. Un rayo, loco. Que no te quemó la mano, ¿cómo es que tenés la mano intacta? Nada, no me pasó nada. Yo me quedé. Increíble. Viste, me quedé así como. Digo, me morí. ¿Te lo zafaste ahí nomás? Y el rayo me cayó en la mano, porque había un hombre al lado que dice, loco, te cayó un rayo, dice que todo el cuerpo se me puso brilloso. Yo no me acuerdo nada. Y encima ahora me están pasando cosas re raras. Por ejemplo, ¿sabés que? No sé, yo suponete, me bajo del auto y digo, voy hasta allá. No alcancé a bajar el auto y ya llegué. Es como que todo pasase rápido. Toda la velocidad del rayo. Sí. Igual que Flash, el personaje del cómic. Mira, justo estaba acá en la caja. Igual que quién. Oh, qué casualidad que estaba justo en la caja acá. Mirá vos. ¿No lo conocías? No. Vos sabés que el tipo tiene un accidente parecido en un laboratorio. Ah. Y a partir de ahí todos sus movimientos son de la velocidad del rayo. Oh. Che, ¿qué demostración podemos hacer? A ver. Que no, no me jodas. No, dale, me pones la mano para la limpieza. No, qué miedo, venga, dale. Limpiar para que... Hay que aprovechar ese don que tenés. Sí, pero no, limpiándote los videos. Bueno, pero para la limpieza. Es una cosa más noble. Dale.
Dame una mano con esto. Te ordeno esto, ¿dónde vas? Van todos acá. Ok, ya están en pie. ¿Te animás? Sí. Vos, lo que sí, correte, porque necesito listo, espacio. Dale. Aparte, uno de esa velocidad no controlo bien. Dale. Ok. Y eso no es nada. Así como te aprendí en los videos, vos ni cuenta te das y yo, por ejemplo, te puedo desvestir y vestir así en un segundo. No te puedo creer. Ah, no, mirá, siéntate acá. Pero lo único que te pido es que como yo voy a estar a tanta velocidad, vos... Yo quieto. Listo. No hagas movimientos bruscos, porque yo por ahí voy pasando a la velocidad de la luz, vos justo levantaste el brazo y ¡zac!, te lo corto. ¿Viste? Dale. Vos quédate quieto, ¿ok? Qué bárbaro, pero ya estoy vestido. Pero es una cosa increíble. Y ni me canso, loco. Ni me canso. No se puede creer, realmente no se puede creer. Ahora si me ve mi entrenadora personal. La puedes entrenar vos a ella. Claro. ¿Qué me contás? Hay que aprovechar esto. Yo no sé, pensaba ganarme unos mangos con esto. Es que por eso, hay que aprovechar porque aparte esto te puede durar una semana más y se corta. Porque yo pensaba en qué puedo aplicar este don que tengo ahora. Por ejemplo, se me ocurrió hacer un raje. O no sé, le puedo pellizcar el traste a alguien y sale corriendo. Sí. O dedicarte vos a hacer personal training, por ejemplo. Claro. Eso también puede ser. Claro. O si me anoto para correr en las Olimpiadas o algo de eso. Y ganas seguro. ¿No? Ganas seguro. Lo que podríamos decir es la pregunta. Dale. ¿Quién es el protagonista de la película The Flash? Las opciones son estas. Comunicamos a este teléfono. Tienen. 10%. Claro. 10%. No, ¿cómo es el abono? El abono de película. Exactamente. Sí. Gratis. Le haría un video, ¿no? No. No. Cuando vos salís, ¿te tocó salvar una vida? O sea, ¿pudiste salvar una vida ahí a punto de...? Sí, haya pasado. ¿Te pero pasó? Sí. Si uno no es soberbio y cree que salva vidas, es decir, nosotros hacemos lo necesario para que la persona siga viviendo. Sería presuntuoso de mi parte, de cualquiera, decir yo he salvado una vida. Sí, pero tenemos en claro que si vos no llegaste. Exacto, bueno, es decir, para eso uno se ha entrenado y preparado. Vos me imagino que has visto muchas muertes, ¿no? Así, sí, primer auxilio, accidente. Sí. Yo, aparte de ser médico de emergencias, he sido médico de terapia intensiva, unidad coronaria. Y la muerte es un tema cotidiano. ¿Qué pensás de la muerte vos? Bueno, mira, a lo largo de la vida tuve muchas posturas. La primera postura, la muerte se vivía como, y se vive en algunos estados del accionar médico, como un fracaso. Con el transcurrir del tiempo nos damos cuenta de que no es así, de que somos nada más un instrumento, somos trabajadores de la salud, y a su vez te vas encontrando a través de este crecimiento y de este cambio, que la muerte también es distinta. Entonces nos ponemos con el paciente a admitir de que, bueno, ha terminado su ciclo vital y a veces es duro prolongar una vida dolorosamente y acá se entran en temas bastante ríspidos, ¿no? Como es la de la eutanasia y la ayudar a morir, que no quiere decir asesinar. Pero ahí uno se va interiorizando de otros aspectos, los aspectos más humanos y no tan técnicos de la muerte. Y ahí nos enfrentamos con la muerte y su contexto. Y para mí siempre ha sido más doloroso que enfrentar el cadáver en la cama y tenerlo que tapar, el hablar con la familia al abrir la puerta de la sala de terapia. Sí. O cuando nosotros en un domicilio tenemos que abrir la puerta para que entren los hijos o entre esposa. Aunque uno se ha ido entrenando en esto de hacer patología crítica de urgencia, siempre se sufre ante el dolor ajeno. Y creo que debe ser así porque si no, no seríamos médicos, ¿no? Muchas gracias. Le agradezco por todo. Realmente, para mí después un placer, de esto... Y estamos a tus órdenes. ¿Sí? Fabulosa. Nos vamos de Coyote. Vamos a ver qué pasa acá. Si le gana Coyote o al Divino. Seguime. Me encantan los ojos de las mujeres y la figura de ellas. Diego, me encantan tus ojos. Quisiera bailar con vos, pasar la noche, ir a desayunar, tomar un trago. Pero vos querés toda la noche ya, de entrada. Sí, no, sí, más vale. De una o nada. A
Acá hay amor, acá hay amor. Parece que no es legal, por eso corre. ¡Vamos, teclas! ¡Yeah! Era sincero, simpático y que me dé una flor, eso sí. ¿Que me dé una flor? Ya te vamos a buscar uno con una flor y te la vamos a traer. Ah, bueno, gracias. Chao, hasta luego. ¿Cómo hiciste para seducir a ella hoy? ¿O cómo hace para seducir a una chichi? Él me explicó todo el sistema. Dice que acá el campeón son vos. No. De chamullo son vos. A ver, ¿cómo? Es él el que me trajo con las minas. Fueron ellas las que vinieron. A ella te seducieron. A vos, tomando algo y vinieron. Pregúntale a ella. A ver, vamos a apretar a esa. Vete, se pasan toda la bola. No, pregunta. Ellos no la seducieron a ustedes, ustedes la seducieron a ellos. ¿Es verdad? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, se sentaron en la puerta. ¿Se cayeron acá? Sí, no se van. ¿Y a ustedes qué les gusta que le diga a un hombre para seducirla? ¿Caladura no? Pero simpático, sí. Mínimo simpático, si no, sí, el tema aburrido no lo entendí. Simpático, divertido e inteligente. Esto es Mate Cocido Blues. Algo más que tres caras bonitas. Un día, pasado el mediodía, digiriendo lo fabuloso pedido al pesto, y un torino irrumpe en mi casa. Tiró media reja, que bueno, no va a golpear, ya avisó que llegó. Es una banda así, blues, qué sé yo, tipo Hendrix, Bogan. Bueno, yo sé que vos te gusta, ¿vamos o no vamos? Vamos. Bueno, yo tengo dos empresas, tengo... laburo. Mi patrón era el que estaba acá, yo lo vi yo. Y bueno, estoy ensayando y eso. Ahí está el patrón. Llegó el jefe. Era el malo. Mañana blues y no tan, no sé, es lo que, por lo menos para mí, es lo que siento tocar, es blues. ¿Y quién apareció en mi casa? El Torino. Llegó el tipo así durito, así, dijo, hola, yo soy Pedro. Hola. Y bueno, pusimos a tocar ahí el primer día, sí, el tema. Empezamos el tema de Papo, de Boga. No, yo no escuchaba blues, es más, nunca en mi vida quería escucharlo. Y ahí justo de golpe me hicieron tipo una sexta, así, me sentaron en una silla, me apagaron la luz de la pieza, me acuerdo, pusieron. Y no sabía cuál, y dije, ¿cuál te gusta? Y qué sé yo, vi tanto que no sé ni cuál. Y decía que me gustaba uno, el blanco, decía, me gusta más el blanco porque eso, no sé. Y hasta que bueno. Me gustó, después me empezó a una, me quedó otra que me gustó. Basta de mariconeada, llegó el luz pesado argentino. ¡Ah! Tierra y sol.
Virrey de Sobremonte. Saqué la mano para ver si llovía y me cayó un rayo en la mano, man. No me digas. Sí, y justo viene gente a buscar la película. Bueno, y ahora para taparte pasamos lo mismo al revés. Claro. La misma cámara al revés. Ahora te va a tener que decir solo porque en la cámara no te viste. Dale. Lo que sea. Vos, no sé si te acordás que tendrías que parar y pararte ahí. Sí, me paro. Así lo decía el rayo. Bueno, pero ahora no, boludo. Así hay que aprovechar ahora. Sí, igual ahora va a otra toma, así que todo lo que hablemos es cedo. Yo sé que en esta toma no tiene nada que ver, pero la gente te lo pide, te lo aclama. Un no para la cámara, por favor. Aclamamos por el público. Bye. ¡No! Solo hay una máquina capaz de realizar todos tus objetivos. Bianchi, la fuerza, el cuore. Mar del Plata ya terminan con el rodaje. Terminamos el miércoles de la semana que viene, todavía nos queda un poquito. La presentación la vamos a hacer, bueno, la película se va a presentar en el Festival de Mar del Plata, o sea que Mar del Plata va a verla en ese momento. En Buenos Aires yo la voy a tener terminada en un mes y medio, pero eso ya va a ser más una serie privada. Contame un poco de tu personaje. ¿Qué pasa eso? Dolores es una chica de 22 años que es virgen, muy tímida, muy miedosa, con una mejor amiga que es Mariana Briski, que es actriz, que es una mujer. Sí, ella va al frente. Exacto. Y aparte, para vivir, además del gimnasio, es moza. Y yo fui moza para pagarme las clases de teatro. Y entonces, para mí es algo que es un hecho muy común. Y enamorarte de un chico como Juan Cruz también es un hecho muy común, pero mi rol no se enamora porque está enamorada y porque tiene otra causa, que es casarse y que su novio la desvirgue. La película va a terminar y vos ya vas a estar desvirgada, ¿o no? Ah, no. Mirá, si te casás, no probaste a tu novio, te casás y todo mal. Bueno, pero eso tenés que ver la película para ver lo que le pasa a ella al final. Y a ver, Juan Cruz, ¿cuál es tu rol? ¿Sabés nadar? Que todavía me quedó eso de que fue un poco por vos el título de este film, de la ópera prima. Bueno, el rol es alguien que en realidad no sabe nada. Creo que casi ninguno sabe nada, salvo el personaje de Aldana, que es Aldana Miró, que es la única que tiene como una vista de claridad sobre la película y sobre lo que sucede. Pero eso es un pibe que se está reinventando constantemente personajes, que su novia le mete una patada en el culo en Buenos Aires, se sube una moto vestido como está, en traje. Estoy toda la película vestido igual.
y se viene a Mar del Plata y conoce a Leticia, le gusta como le gusta a cualquier otra chica. Sin embargo, en vez de ir por los rumbos normales, la enrieda en promesas extrañas y termina metido en líos, ¿no? Divino, ya contó bastante, me gustó. No. Me gustó, sí. O sea, a mí me parece que si la película se llama Sabe Nadar, habla de una cosa, pero se llama Sabes Nadar, ¿entendés? Pues si sabe nadar, moraliza que un joven debe saber nadar, debe saber vivir en ese país. En realidad es una pregunta, ¿no? ¿Sabes vivir en ese país? ¿Podés vivir acá? ¿Remás? Exactamente, ¿no? Remás acá, después tirar una pileta y seguir nadando. Es algo como tan chiquitito, como una sutileza tan... Están comiendo la cabeza, ¿viste? ¿Sabés remar? ¿Van a llegar a algún lado con sabés nadar? Sí, absolutamente. Sí, si no, no lo estaríamos haciendo. Sí. A 3:30 ya termina Sobremonte. Vamos a apurarnos ahí al Divino, que dura un poquito más. Seguime. Choque. Vamos para el Divino. El tráfico está jodido. Linda vista ahí. Sobremonte a full. Todos quieren ir al Divino, que siga un poquito más. Uy, qué lío que hay acá. Gordi, ¿qué te gusta que te digan los hombres? ¿A cómo te seduce un hombre a vos? ¿Qué es lo más que te gusta? Por la verdad. ¿Por la verdad? Pero si recién te cae, no lo sabes si es mentiroso o si es verdadero lo que te dice. No sé, con algo muy simple, pero no se me ocurre, no tengo un algo que me... Una palabra simple, ¿te das cuenta vos? ¿Lo evalúas de esa manera? Claro, o sea, una cosa simple por ahí te significa mucho, pero no te puedo decir la cosa simple que a mí me va a llegar, porque no la sé. Te llega en el momento de que te la di. Está bien. ¿Cómo te gusta que te seduzcan los hombres? O sea, si te seduce un hombre, acá por lo menos, en el Divino. Y que sea romántico. O sea, romántico. Sí, que te guiñe un ojo. Así. Vamos, a ver. ¡Arriba, al Divino! ¡A la mano! Ya venimos del Divino, ya tenemos el resultado. Acá el ganador fue Coyote. Entre el Divino, Sobremonte y Coyote ganó Coyote. Parece que los mayores seductores están en Coyote. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el fin de semana que viene en el Virrey de Sobremonte. Bye, bye. Vos también sos un referente extraño al mundo cotidiano. Precisamente por no ser... Vos acá, yo me da la sensación que has generado tu propia incubadora. Te dio un momento. Resultante esto fue un show. De un desagrado estético general, vos te generaste tu microclima acá. No, es un mundo estético que tiene pruebas que no es hecho con un capricho. El fenómeno de la realización, tanto de la arquitectura como de todas las artes visuales, depende de lo que te demanda el mundo exterior de allá, no es un capricho de acá. Acá, esto se acumula en miles de experiencias y una gimnasia de la estética se va desarrollando a lo largo de los años. Cuando viene el momento de la expresión artística, no se puede prostituir el lugar con ideas o cosas. De alguna manera hay figuras que son clásicas y se incorporan. Pero vos tenés que respetar, lo más importante que tiene esta casa es la función, el movimiento. En la medida que hay silencio en mí, por eso digo que acá no tengo nada, en el momento de la acción hay silencio. Yo no puedo estar pensando cuando estoy actuando. Paredes me dicen lo que tengo que hacer. Si había unas paredes atorrantes acá que las tiramos todas. Y todo lo demás brota de acuerdo a lo que me va pidiendo el espacio. A vos te regalan algo. Te regalan un toquito así pintado. Y decís dónde lo pongo, y las vueltas con el coco, otra cosa. Si vos tenés este coco que te regalaron, y vos decís, uy, ¿dónde lo pondré? No, déjalo ahí. Si hay silencio en vos, el coco te va a hablar. Y el coco te dice, sacame y poneme allá. Llega un momento que el coco se encontró con otras dos o tres cosas y conforman una obra de arte que tiene un fenómeno, lo que yo llamo lo sensorio afectivo. Para mí, la afectividad no es una resultante del intelecto. Hay gente que dice, uy, mirá, esto lo... como que el amor y las cosas son procesos casi intelectuales. El amor es un estado de silencio absoluto, donde en mi silencio ingresas vos. Yo en el estado de amor no existo, no soy. Puede ser vos, puede ser una planta, puede ser un animal. El objeto, ya te digo, cuando te lo dan, llega a componer, dialogar y jugar hasta componer una obra que produce vibración estética, emoción estética. Ese es el objetivo de esta casa, producir en los que llegan un estado de emoción. Igual que los misterios, la gente, todo el mundo, misterio. El misterio es una historia que nos inculcaron, no hay ningún misterio. Misterio es solamente nuestra ignorancia. Cuando algo
Simplemente es algo que todavía no experimenté y todavía no lo conozco. Eso es el misterio. No existe ningún misterio en el mundo. ¿Cuál es el misterio? Y la gente, por eso se los asusta a los chicos. Y la gente nace con miedo y se cría con miedo. Y el miedo es el que no los deja vivir. Siempre son patologías, fobias, miedos físicos o miedos psicológicos. La gente vive en ese mundo atrapado del miedo. Todo se exagera y todo es miedo. Y si hay una diferencia entre un ciudadano común y yo, en todo caso, si la hay, es que a mí no me enseñaron a tener miedo. And make